Bueno, pues el día de hoy me dio la tarea de buscar un cielito y pues bueno, queda uno de paso hacia mi casa. Entonces pues estoy tomando esta ruta para visitarlo. Acompáñenme a ver pues el servicio, ver cómo está la parte del local. Vengo por un callejoncito algo tenebroso. Salida al que vamos a visitar se encuentra en Eje Central. Y pues bueno, la tarea un poco del o el ejercicio es un poco pues conocer el lugar. Yo la verdad es que no lo conozco y ya nos cruzamos y la idea va a ser pasar directamente al cielito. Bueno, pues aquí se ve como una especialidad de granizados, que son frutales. Primero, pues no se ve nada fuera de lo normal. A ver qué podemos encontrar. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola. Oye, leí algo de mazapán. Es... Lo tengo caliente, frío, frappé. 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 ¿Qué tamaño? Granizado de mazapán. ¿Lleva leche? Sí. Soya, almendra, coco. Soya. No te pones, pero es Brian, mi compañero Brian en el momento. Mientras no se apellide Pérez, todo está bien, ¿no? No te crees. Gracias. Creo que no le pusieron crema batida. ¿Aquí es crema batida? Sí, ya me supo, es cierto. ¿Te la entregamos? Voy a usar, te lo llevo. Sí. A todos. Y ya saldré primero aquí. Oye, el mazapán, ¿cómo lo hacen? ¿Es polvo? Sí, ya viene un polvo de parte de la empresa. Y ya este lo emulsionamos con la leche. Está chido, está Gracias.
Bueno, pues ya hicimos la compra de nuestro frappé. La verdad es que elegí el de mazapán porque pues creo que no es un artículo que se consiga como frappuccino en todos lados. Y pues vamos a ver el sabor. Y digo, no tarda mucho en la preparación. La verdad es que no hay mucha gente en esta placita, pero está padrísimo poder probarlo. Vamos a ver. No, no sabe malo. Tal vez le falta un poco más de sabor a mazapán, pero el sabor es agradable. Y pues bueno, algo que pasó a lo mejor ahorita fue que escuché que tienen una como tarjeta de lealtad, la cual compras por 10 pesos. Y pues bueno, esa tarjeta te hace descuentos de tu siguiente compra. El punto es de que no la tenían. Entonces, dice que se les acaba en los primeros 3, 4 días, pero pues creo que es un beneficio que también ahí estaría padre que estuviera siempre para ellos, ¿no? Bueno, pagamos 55 pesos por esta bebida de tamaño grande, le llaman ellos. Al parecer, digo, no es un mal precio. El sabor, la verdad es que, pues, de repente los primeros sorbos sí son sabor a mazapán. Ya lo demás, es como que le falta ahí como un poco de sabor. No sugieren la crema batida, no hubo como algo extra que creo que podría haber ayudado para esta bebida. Pues bueno, el menú, ¿no? El menú que vimos casi no se sale de lo normal, ya alcancé a leer algunas cosas. Creo que lo más atractivo son estas cosas, mandarina, estas cosas como sabores de limón y que creo que para el calor están bastante bien. Pero de ahí en fuera, pues creo que el servicio no fue nada espectacular. Digo, no es un lugar que visite mucho, pero creo que pues es como documentar un poco la visita a la competencia y pues vivir una experiencia como cliente. Síganse suscribiendo, por ahí comenten, ¿no? Hay algunos videos que tal vez quisieran ver o quisiéramos. Sigan ahí dándonos like, suscribiéndose al canal y nos vemos en un video más. ¡Auch!